¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estoy con los responsables del primer encuentro de Rural Bike femenino que se va a hacer a nivel país. Me encuentro acá en el Anfiteatro de las Heras, ¿es así? En el Anfiteatro del Parque de la Familia. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, Pato, querido amigo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos cómo estás? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, mucho gusto. Muy contentos de estar acá con ustedes. Bueno, a ver, la primera pregunta es, ¿cómo nace esta iniciativa que es Rural Bike Femenino a nivel nacional? Bueno, en realidad nosotros tenemos un grupo de mujeres, inicialmente de mujeres, que después se fue mutando y terminamos siendo 80% mujeres y un 20% de varones. Y empezamos con esto de las carreras. Y nosotras, al empezar a competir, nos dimos cuenta que no había tantas categorías para mujeres en las carreras, por lo menos en los rural que se hacían acá en Argentina. Claro, en las competencias, ustedes notaban que no tenía mucha convocatoria el sexo femenino. Y que no había tantas categorías, entonces era por eso que no había tanta convocatoria. Entonces, bueno, eso fue lo que hizo que se nos ocurriera hacer un rural bike de mujeres. Lo planteamos en la Municipalidad de Las Heras, en la Secretaría de Gobierno, en realidad. Y un poco con ellos se empezó a formar la idea. Y bueno, nos apoyaron un montón, así que eso hizo que hoy podamos hacer el primer encuentro de Rural Bike Femenino de la Argentina, acá en Las Heras. Excelente. Impresionante la iniciativa y el movimiento que está teniendo. Bueno, Pato, contame, a ver, para que se sepa, ¿cómo es el circuito? El circuito es 100% pedaleable. O sea, puede venir la inicial o la mujer que recién se sube a la bicicleta, no tiene dificultad técnica alguna, no tiene complicación. Es solamente pedalear. Cualquiera que se sube arriba de una bicicleta puede pedalear, obviamente. Así que puede venir cualquier persona a inscribirse tranquilamente, porque tenemos tres circuitos. Tenemos uno, vendría a ser un inicial de 11 kilómetros, que es un recorrido muy tranquilo, fácil. Es un inicial que puede venir a hacerlo cualquier persona. Después tenemos la categoría promocional, que son de 25 kilómetros, que tiene senderos, parte de asfalto, tierra, y también es muy rápido, 100% pedaleable, ese sin dificultad, como dije. Después tenemos el de 30 kilómetros, que él tiene una variación nada más, que tenemos que ascender a 1000 metros, que se sube a un puesto, al puesto de los amigos, sobre la ruta 13, muchos lo conocen. Es la única diferencia en el circuito, pero después todo lo demás, el recorrido es todo igual, y se termina muy rápido bajando por Regalado Lin. Así que tiene... O sea que los circuitos no tienen ningún... O sea, todo tipo, los tres circuitos no tienen dificultades. O sea, todo calle abierta, amplio. No hay nada complicado para que no lo puedan hacer. O sea, se puede venir a pedalear tranquilamente. Para... Sí. En realidad, en la parte de... Él es él porque es varón. Pero en la parte que entramos al sendero, que es un sendero a campo traviesa, tiene una dificultad baja, claro, que tiene que ver con esto del sendero. Tiene un poco de piedra bola donde hay que subir, hay que tener fuerza en las piernas, donde no puedes pasar, tiene una parte de río seco. Hay que tener un poquito de precaución, pero todo con paciencia, o sea que un poquito de fuerza y todo lo hace. Fuerza. Yo creo que lo que más que nada es fuerza. Bueno, bien, a ver, contame cómo hay que hacer para inscribirse, porque todavía sabemos que es el 2 de octubre y todavía estamos a tiempo. Sí, estamos a tiempo de que se inscriban. Bueno, en nuestras redes sociales, Rural Bike Femenino, está toda la información. Estamos haciendo la inscripción por un formulario que completan las chicas con sus datos, y ahí también nosotros les enviamos toda la información para el pago de las inscripciones. También hemos recibido muchos grupos que van a participar, muchos grupos en conjunto, y eso también está bueno. Pero bueno, está toda la info ahí, y lo importante es que hay muchas, que es la primera vez que van a participar en algo de estas características. Hay mucho entusiasmo, mucha emoción, están muy entusiasmadas, y eso a nosotros nos da y nos empuja a ponerle más ganas todavía a esto. Y acompañarnos entre todas las mujeres a que esto pueda ser posible y pasar un lindo día todas juntas,
y bueno, con compañía de los hombres, que han sido también muy importantes para que esto se lleve a cabo, desde acompañarnos los circuitos, nos han acompañado a marcar, o también acompañan a las chicas. Hay muchos grupos que vienen con los varones. Y, sí, hacer el reconocimiento de todos los circuitos. Sí, sí, como que se han hecho parte también acompañando, y es muy importante. Pero bueno, la inscripción, yo calculo, hasta ahora, 3 días antes la cerramos, porque bueno, se va a hacer un día de acreditación, el día anterior a la carrera. Les vamos a entregar un kit, entonces también necesitamos que sepan que todas van a tener su seguro, su kit de corredora, entonces por eso tenemos que cerrar antes la inscripción, pero todavía con tiempo de inscribirla. Sí, bueno, atención chicas, van a estar súper seguras, tienen que venir directamente a disfrutar y con muchas ganas de pedalear. La acreditación es el día sábado, y la competencia a partir de ¿a qué hora es la citación el día domingo? A las 8 de la mañana están citadas todas acá en el Parque de la Familia, y bueno, para terminar de cuando se presenten todas, para empezar a alargar ya por categoría. La aclaración es que tenemos todas las categorías, a ver, porque eso es lo que pasaba en las competencias, en las carreras, solamente las mujeres tenían 2-3 categorías, entonces las demás quedaban afuera o tenían que competir en desigualdad con las demás, entonces ahora formamos todas las categorías con un reglamento que también se tiene que respetar. Y bueno, para que estén tranquilas, que están aseguradas por todo. Pato, ¿cómo son las categorías? Como para más o menos que se entienda, por edades, por ¿cómo se llama? Por nivel de rendimiento, ¿cómo es el tipo de categoría? No, las categorías siempre se dividen por edades. Cada 5 años vamos dividiendo las categorías, porque si no hay mucha diferencia en la edad. A lo mejor quizás una mujer que tenga 40 años pedalee mucho más que tiene una que tenga 35, pero eso no varía, porque esa te permite a la mujer de 35 que tiene que mejorar para poder alcanzar. Obviamente que si no llega, su rendimiento es muy bajo, entonces ahí es donde está la referencia, ¿entendés? O sea que está abierto para todo público. En realidad sí, la categoría es cada 5 años. Tenemos competitiva, promocional y bueno, la principiante, que es son los que hacen 11 kilómetros, que esa es libre. Pero las otras están todas divididas cada 5 años. Desde 18 años en adelante, no tiene límite. Tenemos varias señoras inscriptas de más de 60 años. Ah, mirá qué importante, eso está bueno. Sí, está bueno. Aquí le agradecemos todo este, porque me imagino que atrás de estas 3 personas debe haber un gran grupo de gente que, bueno, que trabaja, como me dijiste vos, que los hombres que marcan el circuito, que acompañan, pero bueno, deben tener unos grandes impulsores que están detrás de ustedes, de todos ustedes. Bueno, principalmente a Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Las Heras, a Turismo de la Municipalidad de Las Heras, está bueno, Salud, Deporte, y también a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a esposos, hermanos y todos ellos que nos han ayudado un montón. De hecho, esta tarde, hoy que tenemos el segundo reconocimiento, vienen varios varones que nos van a ayudar, porque la idea es que larguen por manga como van a largar en la carrera. Así que bueno, en realidad gracias a todos. ¿Alguien quiere hacer, Pato? Sí, al grupo, inicialmente a CH Power, que es nuestro grupo, a Mendoza Pedal, y bueno, a los sponsors, Jaibai y todo eso, que nos están apoyando, a los Moros, Just, Pamela. Sí, está bueno, Jaibai, Dakar, no sé si la nombraron, los Moros, Just, bueno, la Municipalidad de Las Heras. Por medio de ellos también Agua Villavicencio va a estar con los puestos de hidratación. Después también esto surge para apoyar el programa de Las Heras, que la Mujer Las Heras Te Cuida, y por eso también en el mes de octubre, Octubre Rosa, por todo esto de la concientización del cáncer de mama, también acompañamos a ese programa que tiene la MUNI, y por eso también ellos nos han ayudado mucho. Y eso también queremos también remarcar, y va a estar Salud presente también acá para informar, y bueno, de todo lo que tenemos que llevar a cabo las mujeres con los controles que son tan necesarios. Y bueno, no sé si se me pasa alguno de los... Perdón, eso es re importante, perdón. La carrera la hacemos ahora en octubre y es de mujeres, porque también es para concientizar sobre el cáncer de mamas, como dijo la PAME. Y ese día va a haber un puesto de salud acá
que va a tener un obstetra, ginecólogo, que va a estar haciendo estudios, perdón, o recetando estudios para mamografías y qué sé yo, y ginecológicos. Y para las mujeres que no tengan obra social, van a poder hacérselo sin cargo. Y para las mujeres que tengan obra social, van a poder recibir la orden acá en el puesto de salud. Bueno, gracias. Bueno, atención chicas, hasta el jueves, hasta el día jueves, entran a las redes de Rural Bike Femenino Argentina, buscan el formulario, pinchan, se inscriben y se preparan para un 2 de octubre a vivir una fiesta total de ciclismo, de mountain bike y para disfrutar en familia y bueno, para y muchos premios que van a regalar, así que atentos todos. Bueno, así que bueno, hasta ahí estuvimos con los organizadores, nos veremos pronto. Chau, chau.